Para participar en la realización de proyectos conjuntos que beneficien sobre todo a los estudiantes campechanos, hoy la Administración Portuaria Integral y el Instituto Tecnológico de Campeche firmaron un acuerdo específico de colaboración y cooperación, firmado por el titular del API, David Uribe, y el director del Tecnológico, José Luis Herrera, en donde ambas instituciones se comprometen a participar en estudios e investigaciones científicas relacionadas con la administración, participar en programas y proyectos de tipo ambiental, en los programas enfocados al servicio social, residencias profesionales y estadías técnicas, realizar pláticas, cursos, talleres y conferencias que permitan el beneficio entre las partes y crear una bolsa de trabajo para la participación de los egresados. Por eso, en un afán compartido, el Instituto Tecnológico de Campeche y la API estamos acordando impulsar las siguientes acciones conjuntas. Una de ellas es la participación en estudios e investigaciones científicas relacionadas con la Administración Portuaria Integral de Campeche. Otra es la participación en programas y proyectos de tipo ambiental. Ahí, Uribe Aydar aseguró que los puertos pueden ayudar a los campechanos a entrar de manera mejor a la globalización, recibiendo lo mejor de fuera y enviando al exterior lo mejor que se tiene para ayudar a la dinamización de la economía de la identidad. Por su parte, el director del Instituto Tecnológico manifestó que es un acto de confianza a 37 años de servir a la entidad. En especial, me dirijo al licenciado David Uribe Aydar, titular y de la APICAM, puesto que, como bien se lo acaba de mencionar él, esto es un acto de confianza entre la institución y el gobierno del estado. Entiéndase la entidad a la cual el Instituto Tecnológico de Campeche ya rebasó los 37 años de servir a la comunidad. Para esta y más información, visite www.infomedia.mx.